Estamos viendo que el viento parece que está aguantando un poco, porque vemos algunas de las velas de las candelerías encendidas, tanto del paso del Dulce Nombre como de la Virgen de las Lágrimas, que lo vemos al final de la calle. El viento sí que no nos ha querido respetar, no ha querido calmar hasta que terminara esta procesión magna, pero tampoco está desluciendo del todo estos pasos de palio. Sí, es verdad que con la candelería encendida hubiera lucido mucho más, pero nos tenemos que conformar con lo que tenemos, con el levante que de vez en cuando azota. Esto sí que es verdad que es una calle que guarda mucho el viento, y estamos viviendo intensamente todos estos pasos como van procesionando por las calles de nuestra localidad, y que será esta precisamente la última hermandad que se recoja esta noche en torno a las 4:30 de la madrugada. Vemos a todos sus hermanos cómo van en esta presidencia, y esas mujeres vestidas de mantilla negra, que también en señal de respeto, incluido hasta la hermana mayor vestida de mantilla, van abriendo este caminar de la Virgen del Dulce Nombre. Muy bien, muy buenas noches, Óscar. Tengo el placer, te pillo aquí un poco emocionado, disfrutando muchísimo de tu Virgen del Dulce Nombre, que tenemos que decir que eres su vestidor, su asesor artístico de la hermandad, y que en esta jornada tan emocionante, histórica, que está viviendo esta hermandad, seguro que estarás disfrutando al máximo, ¿no? Estamos disfrutando muchísimo, porque hoy es un día muy importante, es un día muy grande para Chiclana, y te voy a decir que para la sociedad católica de nuestra provincia y de toda Andalucía, porque nos estamos encontrando con muchísimas personas que han venido de fuera, no solamente a ver a la Virgen del Dulce Nombre, sino a celebrar con Chiclana el centenario de su patrona. Esta hermandad, seguro que bueno, en esa preparación que habéis estado en estos días, bueno, incluso esta semana, yo te diría que desde el 26 de mayo, que aún no estaba confirmado que se celebraba la magna, ya la Sacramental del Amor encendió los motores, porque evidentemente lo que nosotros estamos hoy poniendo en la calle al servicio, por supuesto, y siempre para mayor gloria de Dios y de su madre, esto no se hace en dos días, al igual que el resto de las hermandades, lógicamente. Entonces te digo que desde el 26 de mayo estamos liados, pero lógicamente hace 10 días ya ha sido de dormir 2 o 3 horas. Ya. Suele pasar en estos días previos. Pues sí, pero es tremendamente bonito y muy ilusionante. Pues disfruta muchísimo, Óscar. Igualmente, y enhorabuena, Chiclana, que hoy está haciendo que sea el día más bonito del verano. Seguro. Venga, gracias. Un abrazo a todos. Igualmente. Antes como ella. Sí, valiente. Un pelín conmigo, cariño, un pelín. Bueno, ahí lo tiene, eso es. Sí, valiente. Bien, bien. Suave siempre. Un poquito, Fran. No nos quedamos, siempre en los mismos, siempre.
gente derramando dulzura por las calles. Que ya está Fuente Amarga aquí debajo, con su reina. Así, valiente. Con este aplauso vemos a la Virgen del Dulce Nombre como poco a poco se va acercando hasta este punto. Casi no puedo hablar de la emoción porque son muchos los recuerdos que se me vienen a la mente al ver este rostro tan divino de la Virgen del Dulce Nombre, y los que me conocen realmente saben por qué me emociono tanto. Hermandad sacramental y cofradía de Nazarenos, Virgen, de nuestro Padre Jesús del Amor en su sentencia. Me mira y María mira Santísima del Dulce Nombre y San Antonio de Padua. En un paso de palio magníficamente esta ornado. Esta hermandad fue elegida en el 2015, con todo el cariño de, aunque venía preparándose hermandad, desde el año 2002. De este vestidor Óscar Torres, que hemos tenido antes la oportunidad en la escalera de acceso a la cripta de la Iglesia Mayor. Su opinión de esta jornada. Gracias a esta hermandad, hoy la saca a la calle en procesión por primera vez. Tiene su sede en la parroquia de San Antonio de Padua. El Evangelio nos dice que María es la llena de gracia. María es la llena de Dios. Y para tal realidad no había otro nombre más bello, más limpio, más puro que el de María. Por eso el salmista proclama: bendita seas, hija del Altísimo, eres más que todas las mujeres del mundo porque eres la madre de Dios, eres María. Virgen María, no soy digno de pronunciar tu nombre, pero tú, otórganos ese favor, y aunque nuestra lengua no sea digna, invocamos tu santo nombre para que de ahora en adelante seamos la respiración de nuestras vidas, seas el auxilio de nuestras familias. Oh dulce Virgen María, qué dulzura, qué aliento, qué ternura sentimos tan solo con nombrarte y pensar en ti. Damos gracias a nuestro Señor y Dios, que nos ha dado para nuestro bien este nombre tan dulce, tan amable y poderoso. Señora, no nos contentamos con solo pronunciar tu nombre. Queremos que tu amor nos recuerde que te llamemos siempre Madre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De nuevo suena ese llamador, ese martillo,
Y tenemos que, como detalle de este paso de palio, no sé si tendremos la oportunidad de que las cámaras puedan captarlo, todo el exorno floral, todas las jarras que decoran este paso de palio, aparte de estas flores maravillosas, están todas con racimos de uva y espigas, que significa que esta hermandad es hermandad sacramental. Ese detalle que esta hermandad ha querido poner en este exorno floral como detalle, como algo totalmente novedoso, un exorno floral, sí, es verdad, que muy, muy atrevido, muy acertado y con un detalle totalmente precioso, que es el de esas uvas colgando entre las jarras y esas espigas que decoran aún más a estas maravillosas jarras de flores. Que se reencuentren las dos, hermano. Vamos a hacerlo bonito, Sí, vamos a ronear con ella, ¿no? A izquierda atrás. Un poco así. Sí, así, artista, como nada más que ustedes sabían hacerlo, Izquierda atrás, poco a poco. Buenas noches, José Manuel Romo, persona también muy conocida en el mundo cofrade de Cádiz, muy querido en nuestra localidad de Chiclana, y que en esta noche no has querido perderte ningún momento de esta procesión humana que estamos celebrando. Buenas noches, José Manuel, buenas noches a todos los cofrades y fieles de aquí, de esta querida localidad de Chiclana de la Frontera. Pues disfrutando muchísimo de esta magna, con este acompañamiento tan negativo, al menos del Levante, pero tengo que darte la enhorabuena, por cierto, porque vienen las dolorosas preciosísimas, todas, gracias.
No son todas las que has vestido tú, pero sí ciertamente que vienen preciosas todas. Emocionado seguro, ¿no? Pues sí, muy, muy emocionado y además contento de ver cómo está Chiclana, que no cabe un alfiler, están desde el Retortillo, pasando por la Plaza de Jesús Nazareno, la Ribera, la calle La Vega, está totalmente colapsado de público, que eso es bueno, ha venido mucha gente de Cádiz y del resto de la bahía y provincia. José Manuel, sí que es verdad que estuvo muy, muy criticado por el mundo cofrade sobre la fecha en la que se decidió la celebración de la Magna en este mes de agosto, precisamente por, bueno, en cierta manera por los costaleros, por la cera, por todo lo que engloba toda esta preparación, pero podemos decir que viendo el resultado ha sido un total acierto, tanto en la fecha, porque son muchas las personas que también vienen de fuera para pasar unos días veraneando en la localidad. Vemos el resultado, tanto del tiempo, que al final el viento sí que ha delucido un poco, pero la temperatura también bastante buena. Muy buena la temperatura, y además, ya te digo anteriormente, estamos viendo unas novedades hermosísimas, como ese sueño del paso de palio de la Virgen del Dulce Nombre, que viene tan bonita desde la parroquia de San Antonio. Vemos la Virgen del Mayor Dolor por primera vez bajo palio, con un palio también muy, muy armonioso. La Virgen de la Soledad, que viene preciosa vestida, a los sones entraba hace unos instantes en la plaza de Retortillo, pues con la marcha, quiero recordar que era, no sé si era Nuestro Padre Jesús, ahora mismo no lo recuerdo, pero la música muy escogida, no se están repitiendo las marchas. Uh-huh. Y además estamos ahora mismo en un momento, estamos delante de la patrona. Uh-huh. De la Virgen de los Remedios, y hay un silencio en la calle, estás viendo, que prácticamente no se escucha a nadie, o sea, está la gente callado, está en silencio respetuoso, además de ser una procesión gloriosa, con imágenes dolorosas. Uh-huh. y de gloria, pero es una procesión gloriosa, y la gente está respetando el lugar y el momento idóneo para ver pasar las hermandades. Yo creo que, José Manuel, que ya era hora de que Chiclana celebrase una procesión magna. Ya se celebró una magna en el año 2003 con los pasos de misterio, pero yo creo que ya Chiclana pedía una procesión magna mariana, y cómo no, tan acertado en este año que Chiclana celebra su centenario con la Virgen de los Remedios. Por supuesto, un centenario con una bula pontificia de Benedicto XV, 100 años de patrona, del patronazgo oficial, porque el cariño popular de los chiclaneros y chiclaneras a la Virgen de los Milagros es desde mucho antes, desde 1700 y poco, ¿no? Entonces significa que arropando a la Virgen de los Remedios en este momento tan importante, pues yo creo que las cofradías han estado a la altura, el pueblo de Chiclana también, y como decía anteriormente, pues todos los pueblos, las localidades de nuestra provincia, mucha gente de Sevilla, mucha gente de Málaga, de Huelva, costaleros de Sevilla, de Cádiz, de Jerez, de muchos sitios, bajo las trabajaderas de los pasos de palio y las que nos llevan palio también, por supuesto. Bueno, José Manuel, que siga disfrutando de esta magna, y nos veremos muy pronto, seguro. Pues si Dios quiere, nos veremos cuando la Virgen quiera, y además como la casa nuestra está abierta, sí, para todo el mundo, así que un abrazo a todos los compañeros de 8 Chiclana Televisión, 8 Cádiz Televisión y el resto de la familia que tenemos esparcida por la provincia. Sí, exactamente. Buenas noches, José Manuel, y que sigas disfrutando. Igualmente, hasta luego, José Manuel. Ahí tenemos las palabras de José Manuel Romo y la Virgen de Lágrimas y Esperanza, que ya prácticamente la tenemos muy, muy cerquita a donde estamos nosotros con nuestra unidad móvil, con nuestro set preparado para ofrecerle en directo, como hemos estado hablando, de la procesión magna de nuestra localidad. Seguimos en directo a las 11 menos 10 de la noche a través de 8 Chiclana, 8 Las Andas, y como no, por internet a través de nuestro canal de YouTube, para que todas las personas de cualquier lugar del mundo pueda ver y pueda disfrutar y sentir todos estos pasos de palio que se están viviendo y que se están disfrutando con todos los cofrades de nuestra localidad. Como algo totalmente novedoso y seguro que muy, muy emocionante para él, sin duda alguna el capataz que lleva el paso de la Virgen de las Lágrimas y Esperanza, que es sin duda alguna Pepe Reyes,
porque hace muchísimos años dejó de ser capataz y este año para la Magna ha querido estar junto a su Virgen querida, a su Virgen de lágrimas y esperanza en esta noche. Yo, precisamente, que conozco a toda su familia, a su hijo también, como no, a Germán, también muy enamorado de su Virgen de las lágrimas. Hermandad de nuestro Padre Jesús, me emociona y la verdad es que me agrada muchísimo verlo a él delante de este paso de palio. Esta hermandad es una de las más antiguas de nuestra ciudad. Se tienen datos del siglo XVII. La talla de esta imagen es anónima, pero fechada en 1671. Tiene su sede en la parroquia de la Santísima Trinidad San Telmo, santuario de Nuestra Señora de los Remedios. Procesiona el Lunes Santo. Muchas lágrimas derramaste al no tener una casa cuando diste a luz a tu hijo. Muchas lágrimas derramaste cuando tuviste que salir al extranjero porque Herodes quiso matar a tu hijo de 2 años. Muchas lágrimas derramaste cuando estuviste al pie de la cruz viendo a tu hijo de 33 años morir colgado de una cruz. Pero ¿sabes lo que te digo, Virgen de las Lágrimas? Que todas esas lágrimas que caen sobre tus mejillas son hoy estrellas que con luz propia iluminan a cuantas madres sufren por sus hijos. Amada Madre nuestra, Virgen de las Lágrimas y de la Esperanza, míranos con tu maternal bondad, sécanos las lágrimas de los que sufrimos, de los olvidados, de los enfermos, de los que son víctimas de la violencia y necesitan de tus palabras, de tus consejos, de tus caricias de madre. Danos a todos lágrimas de arrepentimiento que cambien nuestra vida, que nos permitan estar abiertos a la gracia de Dios, para que cambien verdaderamente nuestros corazones. Danos, querida Madre de las Lágrimas y de la Esperanza, la alegría de disfrutar de la ternura de tu corazón, de tu fidelísima protección y de tu dulce compañía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos de frente. Mater Primia amor, Mater Primia amor.
Escuchamos de fondo a esta coral polifónica de Santi Petri, que va acompañando a esta Virgen de la Inmaculada Esperanza, aunque está parada justo al lado de nuestra Virgen de los Remedios, pero de alguna manera acompaña con este racheado, este paso de palio precioso de la Virgen de las Lágrimas y Esperanza, en el que también lleva novedades como es ese manto bordado prestado por una hermandad de Cádiz para que ella lo pueda lucir en esta procesión magna mariana.